Salutacions, benvinguts a la tribuna comarcal, a Comarcal Televisió, per a totes les comarques centrals, per a la Marina Alta, la Costera, la Vall d'Albaida, la Canal de Navarrés, la Safor Vallvina i gran part de la Ribera. Arribem a vora 80.000 persones per a contar-los l'actualitat del que passa al nostre voltant. I ho fem a dia d'avui amb uns convidats, com sempre, uns habituals entre nosaltres, el nostre equip de col·laboradors habituals, i també tenim, en aquest cas, una persona que es visita de manera especial. ¿Qué tal, señor Paco Llorens, sacerdote? Usted es licenciado en comunicación audiovisual, es sacerdote de aquí de Gandía y está destinado en Roma, donde da clases en el Instituto Cervantes, en el Liceo, y también en la parte de comunicación del Vaticano, para, en este caso, para ayuda a periodistas españoles, ¿no es eso? Así es, bueno, periodistas de lengua española. De lengua española, muy bien. Carmen Soucase, abogada, ¿qué tal desde casa? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Eloy Pomar, licenciado en Historia de la Economía, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Antonio Agustí, enfermero y ex sindicalista de UGT Sanidad, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Paco. Yo dejé la última vez con la palabra en la boca, y es algo que a mí me molesta muchísimo que poder hacerlo, pero el tiempo final mandaba, hablando sobre la lengua vehicular, que al final ha sido a través de un pacto aprobada en España por el Consejo de Ministros. Y la dejé con la palabra en la boca a Carmen Soucase, por lo tanto me gustaría que ella empezase un poco hablando sobre esta cuestión, sobre este hecho. Carmen, cuéntanos. A ver. Yo, la última vez, cuando tú dices que amablemente me dejaste con la palabra en la boca, yo dije una frase que a lo mejor no sé si se entendió o no supe explicar lo que yo quería decir. Lo que yo quería decir era que mediante esa eliminación del español, de la lengua española, como lengua vehicular, lo que estaban haciendo era legitimizar o legalizar una serie de actuaciones que se habían producido en unas comunidades autónomas que se habían saltado la ley. Quiero decir, en la Constitución española, en el artículo 3, es muy claro cuando dice que el castellano es la lengua española oficial de este país y que también se reconoce las lenguas de las comunidades autónomas. Es decir, que coexisten tanto el español, castellano, como las lenguas tanto del País Vasco como de Cataluña, como la nuestra, el valenciano, como la gallega, como el mallorquín. Hasta ahí todo correcto. Pero la Constitución también nos dice que el castellano, nuestra lengua española, tenemos el deber de aprenderla y el derecho a utilizarla en todo el territorio. Entonces, si ahora aparece una ley donde dice que el castellano como lengua vehicular, el español, no es obligatorio, se están saltando una ley. Y a mí me da la sensación, y después de haber leído todo lo que se ha escrito por gente mucho más instruida que yo en este tema, es que lo que se habían saltado en muchísimas ocasiones mediante la aplicación de su estatuto puro y duro en Cataluña, que sobre todo es lo más manifiesto, lo que más se ve, con la obligación del catalán por encima del español, e inclusive aquí en la Comunidad Valenciana, esa prevalencia del valenciano sobre el castellano a nivel educativo, estaban haciendo legal algo que no lo era y que sigue sin serlo. Entonces evitas acudir a un tribunal constitucional para que te diga que tú no puedes limitar la enseñanza a una sola lengua y que tú no puedes excluir el castellano, el español, de la misma. Entonces, a mí me parece muy triste que con una lengua como es la española, que nos une a todos los españoles, tengamos ahora que estar radicalizando su aplicación, su enseñanza y su aprendizaje. Me parece algo muy triste y realmente una verdadera barbaridad.
Pues quiero aprovechar que está aquí la presencia en el día de hoy, en este caso de Paco Llorens, sacerdote con destino en Roma, para que nos cuente un poco también la realidad del castellano, del español, en la Iglesia, en el resto del mundo, esa importancia que parece que en España va a tener menos a partir de ahora. Bueno, nosotros, es decir, el español es una lengua que hablan millones de personas y la verdad es que la Iglesia, por ejemplo, pues tiende siempre a comunicar, ¿no? Lo que es en este caso pues la palabra de Dios y el Evangelio. Y por eso una lengua, cuando uno expresa una lengua, o parlem en valencià o parlem en el español, uno no puede nunca despreciar la lengua con la que habla, su lengua materna, ¿no? Y en este caso nosotros que tenemos esa capacidad de ser bilingües, de hablar valenciano y hablar el español, pues en este caso también tenemos que tener un poquito de decir, oye, pues yo tengo que amar las dos lenguas, ¿no? Y no tiene que estar porque tiene que estar una por encima de otra. O porque una tiene que dejar de ser relevante para favorecer ciertas políticas, ¿no? Lo importante es que nosotros busquemos puntos de consenso y puntos de puesta en común, donde al final podamos decir entre todos, oye, pues qué gracia y qué dicha que yo pueda hablar dos lenguas, ¿no? Eloy, un poco contando esa historia también de la parte económica, la lengua también es una parte fundamental para hacer transacciones económicas. El idioma valenciano, si ha perdurado hasta nuestros días, no ha sido por el beneplácito de los gobiernos que hemos tenido, ya que ha sido una lengua perseguida por la dictadura de Primo de Rivera, por la dictadura del señor Franco, y sí que es cierto que ha sobrevivido por la importancia económica. Porque cuando uno hablaba tu mismo idioma, confiabas mucho más en él, y sobre todo en la agricultura o en la industria agroalimentaria, el valenciano ha dotado de esa confianza para hacer negocios. Incluso hasta nuestro, bueno, iba a decir mi juventud, no hace tanto tiempo, en Benidorm, que es una población que puede parecer que es castellano parlante totalmente, es fills del poble, que es un poco la gente que todavía habla valenciano, entre ellos que casualmente son empresarios de cierto nivel económico, hablan solo en valenciano para hacer negocios. No digo que esté de acuerdo, no, pero que la importancia de un idioma, como en su día fue el latín, para imponerse, es la importancia de su valor económico. El valenciano ha tenido, yo creo que todavía hoy en día tiene, y hablando del tema de que nos concierne de la ley CELA, yo para mí, en lo preceptivo y lo que a mí me gustaría, que no es lo que se va a hacer obviamente, es que mi hijo pudiera estudiar en tres lenguas vehiculares. Es decir, que fuera valenciano, que fuera inglés o francés y que fuera el valenciano, catalán o como quieran llamarle. Eso ocurre en la educación privada y la gente que por suerte puede permitirse que su hijo estudie en una educación con tres idiomas es un gran tesoro para sus hijos. Yo lo que veo es que actualmente estamos condicionando a que, por una parte, una parte de la población quiere educar a sus hijos en castellano y, como de forma anecdótica, en valenciano. Por otra parte, las instituciones quieren una lengua que a lo mejor está en inferioridad o pormenorizada, como es el valenciano, hablando de aquí, que tenga mayor valor o poner esa discriminación positiva del idioma en la educación. Lo que va a ocurrir yo creo que la práctica es que las comunidades autónomas del Partido Popular van a hacer se van a abstener de aplicar esta normativa, se va a recurrir, como estaba comentando Carmen, y yo creo que subirnos al tren de la modernidad, que es que nuestros hijos hablen con tres idiomas, por suerte en esta zona, ya que en muchas partes de España solo se habla un idioma, pues por temas, yo considero, pueblerinos, y no me refiero al nacionalismo como pueblerino, sino con una mentalidad pueblerina, porque yo conozco grandes dirigentes del nacionalismo y del independentismo catalán que sus hijos estudian en Schulas, en Deutsch Schula, en colegios alemanes, y estudian prácticamente toda su educación en alemán. Y con esto vengo a decir que la riqueza del idioma mayoritario actualmente, o podríamos decir el castellano y el inglés, yo creo que debe pervivir en nuestra educación. Y obviamente las zonas que tenemos un idioma con más de 800 años, como somos nosotros, deberíamos defender y contribuir a la riqueza cultural de nuestra zona con la educación de forma trilingüe en igualdad de condiciones, que creo que no existe,
Y es una lástima. Además, yo aporto lo que está diciendo él, un ejemplo clarísimo en mi persona. Es decir, yo he tenido desde hace 3 años que aprender italiano. Frente a los madrileños, frente a los de Extremadura, frente a los andaluces, que no tienen la riqueza de poder hablar 2 lenguas, yo me he dado cuenta que los valencianos, en apenas 1 mes, somos capaces de hablar itañolo o un italiano mucho más desarrollado que una persona que habla una lengua. Porque hemos desarrollado en nuestra mente la capacidad de ser bilingües. Si ahora lo que se precisa es que nosotros, en vez de optar por esa riqueza que suponen las 2 lenguas, es solo una, y en este caso parece ser que va a ser desde un ámbito nacionalista, pues evidentemente esa riqueza, esa capacidad intelectual también se va a perder y va a afectar a las nuevas generaciones. Sobre la lengua vehicular. A mí es que esta polémica la veo un poco absurda. O sea, estamos en politiqueo barato, de alguna forma. La Reina Cela lo que ha sacado, dicen que es una modificación, quitar esa frase de lengua vehicular, cuando según tengo entendido anteriormente, esto lo introduce el exministro de Cultura con el Partido Popular, el señor Wert. Anteriormente no hablaba nada de lengua vehicular. Y según dicen algunos, la ley permanece ahora es según marca la Constitución. Y como ha dicho Carmen muy bien, habla que el castellano, el español, va a ser la lengua, es la lengua de todo el Estado y todos lo sabemos y es lo bonito que un valenciano se pueda expresar en castellano con un gallego, con un vasco, con un andaluz, con un mallorquín. Yo creo que el auténtico bilingüismo sería que yo hablara castellano, tú me contestes en latín, este en italiano y tú en vasco. Eso sería perfecto, el auténtico bilingüismo o trilingüismo. No hablar una lengua solamente entre los dos. A mí lo que me parece tristísimo, ¿por qué en este país no se puede aprender en Valencia, nuestros hijos, euskera? ¿O por qué no gallego? Pero como asignatura extraescolar, de alguna forma, en vez del inglés o el alemán o el chino, ¿por qué no puede aprender un valenciano el euskera? ¿O por qué en el País Vasco un señor no puede estudiar dentro de su enseñanza normal en catalán? ¿Por qué no damos la importancia a nuestras lenguas de toda España para que podamos hablarlas todos indistintamente y darle el rango que deben tener? Yo no sé la demanda que podría tener el euskera aquí en Valencia o el valenciano en el País Vasco. Y se ha puesto mucho en chino, imagínense, no espera un poco largo. El País Vasco no es China. No, pero eso, quiero decirte que la importancia de la lengua le damos las personas. Sí, sí, eso sí. Que ahora estamos diciendo, estamos politizando en plan grosero, decir la lengua vehicular. Oye, vamos a ver, el castellano debe, y si es como marca la Constitución, debe ser la lengua primordial en todo el Estado, porque todos nos entendemos en castellano. Yo he ido a Cataluña y a mí me han hablado gente que hablo poco el valenciano, me han hablado en castellano. Yo he estado en el País Vasco y no me han hablado euskera, me han hablado en castellano. Si hablamos del rollo del valenciano, Valencia, que dice el País Valenciano, que se comunica todo en valenciano, Fraga, cuando estaba de presidente de Galicia, todos los escritos del gobierno gallego salían exclusivamente en gallego, cuando la norma decía que tenéis el gallego y castellano. Eso Fraga, que era el más españolista de todos los españolistas de alguna forma. Que no me parece bien, que me parece absurdo que se niegue al castellano el valor que debe de tener y que tiene por la Constitución. A mí que llegue un señor Wert y me ponga lengua vehicular cuando antes, según dicen, no lo sé, no figuraba, y ahora lo han quitado y anatema, la has quitado, pues vamos a ver, es que antes la han puesto. Carmen, esta ley, la ley llamada Ley Cela, también viene con fecha de caducidad. La caducidad que dure este gobierno, porque ya ha amenazado el partido de la oposición, el Partido Popular, que cuando llegase alguna vez o de nuevo al gobierno, cambiaría la ley. Estamos ante la ley de educación en España, que se viene cambiando de forma cíclica cada vez que gobierna un partido u otro. Somos incapaces de hacer o de aunar esfuerzos en torno a una ley única que pueda hacer la educación española pues extrapolable a otros países, cuando aquí hay muchas empresas que también enseñan o instruyen a los niños, o bien en alemán o bien en inglés. Esta circunstancia, de nuevo, nos obliga y nos lleva a que tenemos una fecha caducida, como decía, de nuevo la ley. Yo, antes de contestar esa pregunta, lo que ha dicho Eloy me ha gustado mucho sobre el tema del valenciano
como que ha pervivido en el tiempo como y formando parte de la economía. En Valencia capital no se hablaba el valenciano, pero sí en unos determinados barrios y sobre todo lo hablaba la gente de la huerta. En el mercado central, yo soy de Valencia y siempre he oído hablar valenciano. En el Cabañal oías hablar valenciano. Lo que pasa es que lo que era la ciudad, las altas instancias, se utilizaba mucho el castellano. Y se utilizaba el castellano porque no había costumbre de utilizar la lengua valenciana. Y en los pueblos se utilizaba la lengua valenciana. Yo tengo el honor y el orgullo de pertenecer a un pueblo que se llama Turís, que es el pueblo de mi padre, y Turís era frontera lingüística donde se hablaba el valenciano. Lo que pasa es que, evidentemente, hay que tener en cuenta que el español, como vehículo, como forma de expresarnos, nos permite entendernos, que es lo que persiguen todos los países civilizados. Los daneses, los fineses, los noruegos tienen como segundo idioma el inglés para poderse entender con terceros. Los chinos están estudiando también inglés y español, los japoneses. Luego, hay que reconocer que nuestra lengua, el español, es un vehículo para entendernos, para aprender y para culturizarnos, porque hay muchísima gente que habla el español y sería muy triste que en este país no pudiéramos entendernos teniendo todos la misma lengua. Y con lo que tú me estás diciendo de la ley CELA, la verdad es que es penoso que en 40 años hayamos tenido, no sé si 3, 4, 5, o las leyes educativas o la ley de educación, que cada gobierno ha considerado que debía de dictar, de aprobar. Pero es que eso lo que lleva a cabo es no buscar la excelencia en la educación, sino ir dando tumbos, y que cada generación que se sujeta a una ley es una generación que a lo mejor en contenidos o en educación propia es mucho más inferior a la anterior. Yo creo que cualquier ley de educación debería de buscar la excelencia, pero no solamente del alumno, sino la excelencia del docente, la excelencia del centro, y eso es muy importante, y sobre todo sin perder de vista que todos estos bandazos que vamos dando con la ley de educación, lo único que hace es reducir el interés de la gente joven, de la generación que viene detrás, para aprender. Y creo que una persona en el colegio y después en la universidad cuando se forma, pero sobre todo en el colegio, tiene que tener una excelencia en la educación y que se dejen de historias. Y ya está bien de tanto cambio con la ley de educación, porque es que no se aclaran. Esta mediocridad de nuestros políticos, que son incapaces de hacer una ley que sea permanente para distintas generaciones y que aúne, pues eso, ideologías aparte, una buena ley de educación que sirva para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, etcétera, etcétera, que sea perdurable y que al final tenga, digamos que una vertebración en sí de la sociedad. Pero ya hablábamos un poco del tema de la ley CELA. Colegios públicos, colegios concertados, enseñanza especial. Al final, pues parece que ahora hay una riña entre el colegio público y lo concertado. Yo creo que precisamente lo que pretende la escuela concertada es evitar ese conflicto innecesario, una vez más, pues dividir a las familias, dividir a la sociedad. Como tú bien has dicho, Paco, presentando este punto del debate, primero estábamos ante la ley BERT, después estábamos con la ley CELA. Esta ley tiene una caducidad ya manifiesta en cuando se cambie de gobierno, ¿no? De hecho, los obispos, la Conferencia Episcopal Española, ha hecho un llamamiento, pues, a un pacto educativo que sea perenne en el tiempo. Y no se trata aquí de escuela concertada o escuela pública, sino se trata aquí de la libertad. La libertad de los padres a educar a sus hijos. Eso es lo que un montón de colectivos, los cuales todos unidos han recogido al menos en menos de una semana más de 1 millón de firmas, donde este domingo han salido millones de personas a las calles en las ciudades de toda España a manifestarse, y eso el gobierno ni le importa ni lo quiere ver. Yo creo que es importante que nos demos cuenta de que al final lo que estamos diciendo no es que, o que por ejemplo los concertados católicos tengan un privilegio, o que la iglesia tenga un privilegio, o que la escuela pública se superponga contra la concertada, sino que los padres tengan el derecho de dar la educación que quieren a sus hijos. Ese es el punto clave. Antonio.
Vamos a ver, yo creo que no se deben olvidar el nacimiento de las cosas. Toda la vida, antes de Felipe González, en la dictadura, incluso antes, había una enseñanza pública y habían colegios privados. Quien podía llevaba a sus hijos a los colegios privados y el que no, lo llevaba a los colegios públicos. Cuando el gobierno socialista de Felipe González quiere extender la educación a todo el grupo de escolar de toda España, se da cuenta de que no es capaz el Estado, el gobierno, de escolarizar a toda esa población que no estaba escolarizada desde lo público. Y entonces tiene que inventarse algo. Dice, oye, necesitamos temporalmente el apoyo, unos conciertos, unos apoyos entre colegios privados. Vamos a subvencionarlos, a concertarlos, para que cubran lo que no podemos cubrir ahora. Una vez hecho esto, parece que los colegios concertados quieren asumir o erigirse con unos derechos sempiternos que no han tenido y que nacen ahí. Con lo cual no quiere decir que cuando el Estado sea capaz de cubrir esas deficiencias, porque debería cubrirlas, esos otros colegios deberían paulatinamente ir desapareciendo como pasa en otros países europeos. Me explico. Si ahora porque sobran niños y hay que eliminar de Gandía cinco, como se diga, plazas de cierto grupo escolar, pues yo entiendo que lo lógico es que se eliminen de los concertados y que se mantenga en lo público. Porque la palabra público viene de todos y lo concertado es un negocio, entiéndase como así, que cumplen su papel y lo han cumplido muy bien para que los padres puedan formar a sus hijos porque el Estado no podía hacerlo así. Bueno, yo no tengo mis diferencias con ese razonamiento. No, pero es que históricamente ya sabemos que la izquierda de España es especialista en la utilización de los bienes públicos para imponer su propia ideología. ¿Y la santa de la Iglesia no? No, la Iglesia no utiliza los bienes públicos. Entonces, ya sabemos que la izquierda hace esas cosas, ¿no? Entonces, ¿eso es verdad que se hizo con Felipe González? Sí. Pero esa fue la visión de la izquierda, es decir, cuando se hizo los concertados alegaban a un derecho constitucional que no se puede obviar. Pero es que no existían, no podían alegar nada, Paco, porque sí, no existían. Existían, ¿no? Escucharle y sí, existían, porque cuando se hacen los concertados, la visión de la derecha, o la visión de en este caso, de fomentar la escuela concertada es la libertad de elección de los padres. Es decir, que yo padre de un niño o de una niña pueda decir que mi niño vaya a los Escolapios porque enseña muy bien el valenciano. La norma es que el Estado mi niño no podía vaya enseñar. A la Abad Sola porque es un colegio concertado pero civil. Que mi niño vaya a los jesuitas porque yo iba a los jesuitas. Pero, y es un derecho de los padres. Pero y ese derecho está por encima del derecho público. Estás engañando a la ciudadanía. Eso no nace así. Nace por la incapacidad del gobierno, del Estado, de formar, de enseñar a todos los niños. Y nace la concertada, ahí. No porque se eduque en la religión católica o laica o lo que sea, no. Nace por esa necesidad de poder educar a todos los niños porque el Estado, el gobierno era imposible, sí, no podía hacerlo. Esa fue la razón de, ahí está. Del PSOE, luego, entonces de Felipe González nada para más. Crear... La escuela concertada, para concertar con la razón colegios. Para aceptar la otra parte fue que era una capacidad de elección de libertad a los padres. Eso lo interpretaréis vosotros. La otra parte. Vamos a escuchar a Eloy. No quiero hablar del pasado, voy a hablar del presente. Me parece más interesante. Me parece más interesante porque nos afecta más, no porque no sea interesante la historia de la educación pública o privada, que es interesante. Yo, reflexiones, porque aquí al final, como yo no tengo la razón, me gusta reflexionar y que los espectadores y vosotros reflexionemos juntos. Yo creo que uno de los puntos débiles que está teniendo la concertada, y no es una crítica, sino una reflexión, repito, es que los estudiantes con mayor dificultad tienen cierto rechazo dentro de la educación concertada y acaban habitualmente la educación pública. Eso es un punto débil o un punto a reflexionar sobre el sistema educativo que tenemos, ya que la concertada está haciendo un servicio público y yo creo que se debía mejorar el servicio público con estudiantes con dificultades, porque lo que acaba ocurriendo es que estudiantes con dificultades acaban en la educación pública, deteriorando la educación pública, y los resultados de las mejores escuelas también, a lo mejor por querer estar en el ranking mejor posicionados, no aceptan a estudiantes con esas dificultades. Entonces acabamos viendo escuelas
aquí tenemos varios ejemplos, muy buenas escuelas, con muy buen posicionamiento en los rankings, y la pública, que se ve afectada por ese deterioro, por los estudiantes que vienen retirados. ¿Y eso es culpa de la escuela concertada? No. ¿O es culpa de quizás de la calidad público? Estamos hablando de que es un sistema, claro, donde la concertada acaba empujando a los estudiantes con dificultades. O al revés, o no aceptando. No, señor, eso no es así. Yo no sé dónde sacas esa información. Yo tampoco. La verdad es que, la experiencia... Es una de las críticas que se está teniendo actualmente a la educación. Sí, pero no hay ninguna base que fundamente, no hay ninguna base formal que... será una encuesta de tezanos, porque no creo yo que sea otra cosa creíble. Es muy subjetivo. Es decir, eso... No es del CIS. El CIS diría que, no sé, que los... Pero la verdad es que dentro de la escuela concertada, la experiencia que tengo yo, que soy del año 86, que he nacido en una escuela concertada, que desde los 3 hasta los 18 años he ido a una escuela concertada, es precisamente que ante las dificultades yo he crecido, he madurado junto con mis compañeros de clase. Es decir, yo no conozco ningún compañero que se haya dejado la escuela fracasando, sino hoy en día tú miras mis compañeros de clase, de mi generación, y el que no es médico es trabajador, y el que no es padre de familia, y el que no es responsable. Es decir, aquí lo que está en clave es para qué utilizamos una vez más la educación. Si para lavar cerebros, para ideologizar, o para dejar que los padres elijan la educación que quieren para sus hijos. Es que me parece, Paco, que siempre estamos en el tema de lavar cerebros. Siempre. Por acabar, yo creo la profesionalidad de los profesores de la educación privada, creo la profesionalidad de la educación concertada y creo la profesionalidad de la educación pública. Es más, la educación pública, por aquello de que son funcionarios, es más difícil que echen a esos profesores y probablemente la libertad de cátedra sea más factible que la concertada, que la privada. Pero mis reflexiones venían, una por esa parte, otra por el hecho de llamar español al castellano. A mí me parece que no es inclusivo. Es decir, a mí amo, adoro el euskera, porque es una joya lingüística que tenemos aquí, por suerte, en nuestro país, y es una lengua española. Amo el catalán o valenciano, porque es mi lengua, una de mis dos lenguas maternas, y considero que también es una lengua española. Y llamar castellano español, para mí no es... Es como decir, si tú no hablas español, no eres español. Y le damos la razón, aparte de los nacionalistas, que dicen, si yo hablo euskera y tú hablas español, tú eres español y yo soy vasco. No, euskera es un idioma español, en mi opinión, el catalán es un idioma español, igual que el gallego, igual que el castellano, son idiomas españoles. Lo digo por aquello de la reflexión de la nomenclatura. Y por último, quiero acabar con lo más importante para mí, que deberíamos tener una educación, sea privada, concertada o pública, trilingüe. Esa sería la aspiración. Los demás, pues nos podemos quitar la esquinita, hacerlo más circular, pero yo creo que la educación trilingüe debería ser la aspiración de todos. Carmen, ¿cuál es tu opinión? Yo, pues mira, primero, no estoy de acuerdo en nada de lo que ha comentado Antonio. No me parece... Pensaba que ibas a decir hoy. Antonio, vale. Yo soy una persona que respeto muchísimo las opiniones ajenas. Y a mí me gusta mucho cuando haces tus reflexiones, porque muchísimas veces estás, y en, digamos la mayoría, estás muy acertado. Y además también lo está Antonio. Lo que pasa es que me preocupa muchísimo lo que acaba de decir Antonio respecto a la educación. Quizá yo esté confundida, pero cuando Felipe González, en la época en que se elaboró esa nueva ley de educación para sustituir la ley de educación del periodo franquista, creo que lo que se hizo fue alargar la edad, la obligación de escolarización de los españoles hasta al menos los 14 años. Ojo que me puedo equivocar con la edad. ¿Eso quiere decir que anteriormente no había enseñanza obligatoria? Sí que la había. Dime tú qué nivel de analfabetismo había en este país en el año 1975, cuando habían escuelas en todos los pueblos. Había un maestro y enseñaba educación. Que la enseñanza obligatoria fuera hasta los 12 años, creo que rondaba por ahí. Que luego se alargó a los 14 años, en la época de Felipe González, desde luego, como enseñanza obligatoria. Pero creo que en este país, cuando nosotros entramos en la democracia y entramos todos cogidos de la mano, el nivel de el nivel de analfabetos en este país, sobre todo de niños y jóvenes, no tenía nada que ver con los de los años 40. Eso por una parte. Segundo, me parece muy mal que se esté diciendo que la escuela concertada se tenga que acabar. ¿Por qué?
Cada escuela tiene un ideario y los padres tienen un ideario y tienen derecho a elegir el ideario del colegio donde quieren llevar a sus hijos. Pero Carmen, lo que estamos diciendo, y eso a lo mejor estoy confundido también yo, si cuando nace la concertada, o nace, que es lo que defiendo yo, por una necesidad del Estado español de, al alargar el periodo de enseñanza a los españolitos, necesitaba más medios humanos, más colegios para formarlos, pero o se hizo para dar la opción de tener colegios de diferente formación religiosa. Cuando hay, Antonio, conceptualmente es diferente. Paco. Cuando hay acuerdo, lo que es el PSOE lo hace quizás por esa posición tuya. Lo que es la oposición, Alianza Popular, Partido Popular, quien estuviese, porque yo nací en el 86 y ya soy de, ya vengo con este mundo hecho, pero lo que yo sé, porque he escuchado a la gente mayor que estuvo entonces. Hay dos partes. Yo acepto el concertado porque yo creo en la libertad de elección de los padres. Pero me refiero, Paco, que no sé, que no, 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 es que yo quiero decir que la esencia de ese acuerdo que hace el gobierno de Felipe González, socialista, mayoría absoluta, por tanto, en aquella época. Me estás diciendo es que el PSOE en aquel entonces ya venía persiguiendo la escuela concertada. No, es que eso es vuestro error. Ya venía ideologizando. Vuestra idea es que no está conmigo, está contra mí. En absoluto. ¿No? ¿No? No está contra ti, estamos defendiendo argumento que yo asumo eso, no. La no sanidad acuerdo, pública no puede ascender, imagínate toda partes. La población. Cuando y asumo acuerdo, que la privada acepte esa parte. Y son dos partes, no hay acuerdo. No. Bueno, creo que acabe Carmen su argumento. Nada, simplemente decir eso, que me parecería una burrada y una barbaridad que se eliminaran los centros concertados tal y como señala Antonio. Pero Carmen, un inciso. No se trata de eliminar. Sí, lo has dicho tú. ¿Has dicho yo he dicho eliminar, no? Vaya el ha dicho exterminar. No, exterminar. ¡Coño! Sí, sí. ¿Has dicho exterminar? Tú por has amor dicho de Dios, oye, yo que creo que no. Que conforme el Estado fuera cubriendo las plazas educativas que ostenta la concertada, esa concertada debería desaparecer. Y yo te digo que no. Que eso no vamos puede a ver. Ser. Perdona, un inciso. No puede ser. Si los niños, cada vez hay menos niños en este país, en Gandía. No tiene nada. Y hay que eliminar plazas de la enseñanza porque no hay suficiente demanda y tienes que eliminar. ¿Qué eliminas? ¿De los colegios públicos o concertados? Ninguno. No, no me sale. No, eso es una opción. De profesor eso por opción, alumno reducir, estaría bien. Otra opción. Ninguno. Pero si no se hace bien, te ves en la tesitura, ¿qué haces? Ninguno. Porque hay una cosa que perfecto. Priva por encima de café todo. Para todos. Vamos a escuchar a Carmen. Repite, Carmen, por favor. Es un ideario que tiene cada centro. Que puede ser un centro público, que puede ser un centro concertado. El colegio concertado no tiene el por qué ser o asimilarse a un colegio exclusivamente católico. No es así. ¿Tú sabes que España tiene el porcentaje más de concertado de toda Europa? ¿Y qué? ¿Qué mal hay en eso? No, eso ya que miramos tanto a Europa en otras cosas, no, el no, que no, más no, tiene. No hay. Bueno, pero Antonio, hay una cosa que es evidente. En este país la escuela pública siempre ha adolecido de plazas escolares. De hecho, en los pueblos no hay maestros de escuela. Se están pues habrá que evitar eso y tenemos que corregirlo. O seguiremos no, como no, siempre. Pero eso ya será de los poderes públicos. Yo no estoy de acuerdo con que se elimine la concertada, porque creo en la libertad de los padres y en el ideario de un colegio para que cada padre lleve a su hijo a educarlo según sus principios y según su idea. Pero que nadie está negando eso. Eliminarla. Y con lo que dice Eloy respecto a los niños con necesidades especiales, lo que acabas de decir, con todos mis respetos, no estoy de acuerdo contigo. Los niños de educación especial no terminan en un público, ni terminan tampoco en un privado, ¿eh? Perdóname, Carmen, el tema de educación especial, hay una resolución de la ONU. Un segundo, escuchamos a Carmen. Antonio, conozco el tema de primera mano, ¿eh? Ni en la escuela pública, ni en la escuela concertada, a determinados niños con necesidades especiales se les da la atención que necesitan. ¿Por qué? Porque siempre faltan recursos. Se pone lo que se puede y está muy adelantado el tema de hace 20 años. Pero no es así que un niño en una concertada fracase y que acuda a la pública. Eso me parece una postura que no se corresponde con la realidad. Vamos a ver, yo defiendo la existencia de los colegios de educación especial, absolutamente.
pero no dejo de admitir, y será, habrá que rechazarlo, que haya un informe de la ONU que dice que los niños en España de educación especial están discriminados, apartados, marginados, porque van a colegios especiales. Eso es una resolución de verdad del organismo pertinente. Que se pretenda ahora dotar de medios económicos a la pública para poder ir absorbiendo paulatinamente a los niños con dificultades, eso es lo que entiendo yo de la ley CELA. Que no es así, yo quiero que se mantenga lo de educación especial. Creo que es positivo totalmente, porque incluso, en mi opinión, y no soy un experto en absoluto, en un colegio público mete niños de educación especial y va a enlentecer seguramente la clase y no va a tener la dedicación y la atención los niños esos que creo que necesitan. Pero debo de entender que habrán expertos y si serán los medios suficientes a esos colegios públicos para poder atender con las necesidades precisas a esos muchachos con necesidades especiales. Antonio, actualmente... Es la opinión de Carmen, yo tengo otra opinión. Hay datos que yo creo que respalda lo que estoy diciendo, pero bueno, es debatible. Lo que es un hecho contrastable es que en Cataluña, por ejemplo, que se le acusa de perseguir el castellano, es una de las mejores comunidades autónomas con nivel de castellano en los exámenes, por ejemplo, de selectividad. Entonces esto contradice un poco el discurso que nos llega muchas veces de Madrid, de que en Cataluña se persigue al catalán, el castellano, que el que habla castellano le tiran piedras, porque si los alumnos son capaces de sacar buenas notas los exámenes de selectividad en castellano, es que están aprendiendo el castellano. Lo digo porque muchas veces la rumorología o lo que sale en prensa, y lo otro, pues bueno, reitero, para mí es importante que exista libertad de elección en los centros, pero también es verdad que para mí uno de los puntos débiles de la concertada actualmente es la gestión de la educación especial. Para ir concluyendo. No, yo vuelvo a incidir lo mismo, ¿no? Que estamos ante una falta de consenso una vez más y que nosotros tenemos que exigir consenso. Nosotros tenemos que pedir consenso, tenemos que pedir diálogo y puntos en común. Don Antonio Cañizares, que era director espiritual de Adolfo Suárez, ya lo dice él, el punto más debatido en la Constitución española fue el punto de la educación. Claro. Y se pusieron de acuerdo de milagro. Carmen. Nada, no, simplemente matizar una cosa. A ver, en los colegios, tanto en los públicos como en los concertados, existen las llamadas adaptaciones curriculares para los niños. Son aquellos niños que tienen unas necesidades especiales educativas, bien por déficit de atención, bien por hiperactividad, bien por dislexia. Y normalmente ese tipo de disfunción, pero que no incapacidad ni tampoco requiere que esos niños vayan a colegios especiales ni a centros especiales educativos. Esos niños tienen sus adaptaciones curriculares, está el tema muy trabajado. Y hace, de verdad, o sea, hace 20 años no estaba como está ahora. Y por tanto esos niños están perfectamente integrados dentro del sistema educativo. Otra cosa son niños que tienen unas necesidades especiales porque tienen unas discapacidades que puede ser muy difícil que se acoplen dentro de un centro escolar, como pueden ser discapacidades funcionales o sensoriales, o que son niños que no pueden porque tienen una gran discapacidad o son grandes dependientes, y esos niños necesitan otro tipo de atención. Nada más, yo ahí ya no voy a decir nada más. Pues yo quisiera cambiar, porque seguro que vamos a estar hablando mucho más tiempo sobre esta cuestión y todo aquello que va a comportar, pero hemos invitado al día de hoy también al sacerdote Paco Llorens para hablar de la Colegiata de Gandía, porque la Seo Colegiata de Gandía recibe por primera vez en los últimos 10 años 10.000 euros por parte de la Generalitat para la restauración de la figura de Sant Antoni de Pàdua. Apenas unos días antes, la propia Generalitat había rechazado otorgar una subvención a la colegiata para restaurar los contrafuertes de la Puerta Santa María, obra que ha sido calificada como urgente por los peligrosos desprendimientos que tienen lugar, y solo hay que pasearse por el centro de Gandía para ver cómo está acotada esa puerta, prohibida la entrada, con vallas para evitar eso, cualquier tipo de desprendimiento pueda causar un daño mayor. La negativa, en este caso, se debía por parte de la Generalitat a que el presupuesto estaba limitado y carecía de presupuesto la Generalitat. Pero ha habido un cambio. ¿A qué se ha debido ese cambio de criterio?
Bueno, pues yo creo que vamos por el buen, es evidente, ¿no? Que vamos por el buen camino, que hay un camino de diálogo, que hay un camino de consenso, que hay un camino de búsqueda de puntos en común y no de búsqueda de los puntos que nos enfrentan. Y eso se ve, por ejemplo, pues en esa nueva subvención, que hay que decir que la subvención solo concede, se subvenciona lo que es la parte que es de la restauración, porque el total son 12.000 euros, los 2.000 euros de IVA, eso lo tiene que abonar la feligresía de la colegiata, cosa que me parece muy bien, y que cuando se subvenciona algo, pues que se sepa que también nosotros pagamos los impuestos debidamente, ¿no? Y que no tenemos ningún privilegio. Eso es importante. Pero estamos ante un hecho evidente de que las obras realizadas a bombo y platillo, con conciertos de Jordi Savall, con la apertura y todo esto, pues son una chapuza de obras. Y están fatal hechas. Es decir, es que al final aquí ya no se quiere tratar el tema para no... Pero es que estamos una y otra vez ante desprendimientos, ante goteras, ante filtraciones, y no estamos hablando de un edificio que sea privado. Porque la Colegiata de Gandía, cuando lo enseñó el ayuntamiento, cuando la Semana Santa, cuando una entidad de Gandía, Las Fallas, un año que llovió, hicieron la ofrenda desde el interior, han pedido el uso de la colegiata, respetando siempre lo que es un templo católico, lo han tenido. Es decir, aquí no pueden decir nadie que yo he pedido la colegiata para hacer esto y no me han dejado. Hombre, pues depende para que la pidas, ¿no? Pero hasta ahora, para lo que se ha pedido, siempre se ha tenido, ¿no? Y además es un punto referente a la ciudad para la atracción turística, para el conjunto ese de aislar Gandía de zona playa y que sea también una Gandía cultural, y que estamos una vez más ante la demostración de una imagen, digamos, catastrófica, y la inversión de un dinero público mal utilizado. Carmen, ¿tú cuál es tu opinión? ¿Qué piensas? ¿Que debía recibir subvenciones para restaurar un patrimonio que, aunque sea de iglesia, es un bien común para todos, como ha podido ser el Palau Ducal de Gandía, o no? ¿O tenía que ser la propia iglesia quien corriese con todos los gastos de su restauración? Vamos a hacer un poquito de historia y decir que desde el año 1931 la Colegiata de Gandía es Monumento Artístico Nacional, junto con cerca de 1.200 inmuebles entre palacios, casas, iglesias, monasterios, ermitas y sitios civiles que fueron declarados durante esa época de la República. Luego, si es un monumento artístico nacional y en muchas ocasiones se dan subvenciones para restaurar y reparar monumentos artísticos nacionales, pues deberíamos de tener en cuenta que también forma parte de la sociedad y deberíamos de contribuir. Por ejemplo, no sé si os habéis fijado que el castillo de Bairén cada vez está más grande. Yo hace 20 años solamente había un trozo de pared y una pequeña ruina. Y hoy en día, conforme vas avanzando, inclusive después de la pandemia, gracias a una subvención, creo que con fondos europeos, el castillo se está reconstruyendo, lo cual significa que tenemos un bien nuestro, declarado también de interés cultural y que forma parte del patrimonio artístico valenciano y un elemento muy importante dentro de la historia de nuestra comarca y dentro de la historia de nuestra comunidad, y por tanto deberían de hacerse esfuerzos por parte de todos los patronos. Y recordamos, la Fundación para la Rehabilitación de la Iglesia Colegiata de Gandía forman parte como patronos, si no me equivoco, y si me equivoco, el señor Llorens me corrige, la Generalitat, el Ayuntamiento, el Arzobispado, la Consellería, la Diputación, y todos ellos deberían de hacer lo que deben de hacer como patronos, procurar que todos aquellos desperfectos y toda aquella rehabilitación que es necesaria para la conservación de un monumento como es la Colegiata de Gandía, poner toda la carne en el asador y conseguir los fondos necesarios. Independientemente de que la feligresía ayude a esa rehabilitación, que es normal que se ayude también, la parte pública, pues igual que se están restaurando otras cosas, deben de contribuir porque también forma parte de nuestro patrimonio. Antonio, ¿cuál es tu opinión? Yo pienso que cualquier edificio que sea patrimonio artístico nacional debe estar protegido por el patrimonio artístico nacional y sujeto a unas condiciones, supongo, como deberán estar los sujetos. Si es un ámbito privado, tú tienes el palacio de, yo que sé, el San Convento de San Jerónimo, tendrá unas condiciones con la propietaria y con la iglesia unas condiciones, y tendrá que prestar
las condiciones, la iglesia, por ejemplo, en este caso, unas condiciones civiles para actos civiles, en alguna forma, y no solamente eclesiásticos. Por ejemplo, en Inglaterra, las iglesias de cualquier de la religión anglicana abren sus templos para incluso como guarderías a los niños o actos sociales de la comunidad y que están abiertos. Yo, por ejemplo, lamento, me da pena que las iglesias preciosas que tenemos en Gandía muchas veces abren una hora, dos horas al día. La colegiata abre 8, ¿eh? Bueno, digo iglesias. Claro. El Beato es precioso, la iglesia del Beato. ¿Cuántas horas abre? Desde las 8 de la mañana o 7 de la mañana hasta las, tengo entendido, hasta las 12 o la 1. Yo creo que menos, porque yo he pasado a veces por la mañana a poner una velita por familiares y tal y cual, y a las 9:30 está cerrada, pero da igual. O hay muchas iglesias que deberían tener más insertarse más en la comunidad, en el barrio, y poder la gente, los ciudadanos, creyentes o no, disfrutar de ese monumento artístico. Para eso la colegiata no ocurrirá. Pero me refiero que queda fuera de toda duda que el Estado, la autonomía, la Generalitat, debe colaborar, por supuesto, con la misma iglesia, que también tiene sus medios económicos, a la restauración y a la conservación. Pero claro, que dando un usufructo a la comunidad también, y que disfrute la comunidad, y pactar de alguna forma que esa apertura al público y una serie de actos civiles también, pues que la ciudadanía disfrute de ese patrimonio de todos. Eso es lo que vamos a hacer ahora, Dios quiere, antes de Navidad se quiere poner en práctica. Veremos si llegamos a tiempo a ese convenio que se anunció hace unos meses entre Ayuntamiento y Colegiata para, pues, buscar puntos de consenso en la búsqueda también de inversiones. Pero era un punto que durante muchísimos años, cuando había una reunión de patronos, ni Generalitat, ni Diputación, claro, ni Ayuntamiento acudían a esas reuniones. Aquí estamos ante una posición de la Colegiata que por todos es conocida, que no era la bata de San Eugenio, que eso fue lo que escribió algún periódico malintencionadamente, sino aquí hay una comunidad parroquial, gente de Gandía, como soy yo, que votamos y ejercemos nuestro derecho al voto como ciudadanos, en que dijimos que no queríamos el arquitecto Alberto Peñín. O sea, nosotros no lo queríamos por una serie de condiciones, no lo veíamos cualificado, y tampoco queríamos a la empresa a la cual se le adjudicaron las obras, Comsa. Entonces, no se nos hizo caso y se acometieron las obras sin nuestro beneplácito. Como nosotros la colegiata es un voto, frente a todos los votos que hay en los patronos, no pudimos tampoco decir que no. Ante eso, pues, por todos es conocido que hoy en día estamos viendo una restauración deficitaria, es decir, pésima. Todos los días hay goteras, filtraciones, derrumbamientos y todo esto. Es la fundación. Perdón, Paco, quiere decir que ha habido una conducta negligente por parte del ayuntamiento, del arquitecto y de la empresa. No. Yo no hablaría de negligencia. Vamos, que sí, no, si hay goteras, si hay una mala. Pero bueno, hombre, sí, hay, sí. Los hechos son evidentes. Entonces, una negligencia y una incompetencia manifiesta. Yo lo que digo es: aquí hace 10 años es lo que decís. Se hizo una restauración que costó con dinero público 1,5 millones de euros. Y 10 años después estamos ante unos hechos notorios donde hay una serie de goteras, filtraciones, derrumbes y caída de polvo que demuestran que aquello que se hizo no está bien. No, que se hizo mal. Que se hizo mal. Entonces, ya, si es negligente o no, ya eso no lo tengo que decir. Que habrá una responsabilidad, incluso pero antes de 10 años. Hay que dejar claro que es una ofensa decir que la Fundación, por ejemplo, ha estado inactiva durante 10 años. Porque durante estos 10 años la Fundación se ha movido y, siendo, por ejemplo, alcalde Arturo Torró, se han recibido dos subvenciones para Cristo del Amparo y para la restauración de la sacristía, donde se ha sufragado solo el 30 o el 40% de toda la obra, el 60-70% lo ha pagado la colegiata a través de préstamos bancarios y después se ha ido pagando con las colectas de los fieles, y eso está todo pagado a día de hoy ya. Pero lo que quiero decir yo es que la Fundación, los patronos, que son asignados en este caso por la parroquia, ellos sí que, en cierta manera, sí que han estado trabajando, sí que han buscado subvenciones. El problema es que el problema principal, que son lo que es el emblema arquitectónico, que es el techo, las paredes principales, eso sí que no tenemos todavía una subvención. Pues mira, porque vino la crisis económica, porque después habían otras prioridades, porque después habían intereses políticos por en medio, yo qué sé. Pues ahora parece ser que lo vamos a hacer, pero es tanta. Pero la iglesia, con fondos propios, ha hecho algún tipo de presupuesto para prever, ha hecho sus sí. arquitectos de la iglesia, ha hecho un proyecto. La fundación tiene a día de hoy tiene su propio arquitecto, que como todas las cosas después tienen que salir a concurso público, pues después veremos si ese arquitecto es aceptado o no es aceptado, porque saldrá a concurso público. Pero lo que sí que es cierto, por ejemplo, la colegiata, todas las capillas de la izquierda fueron restauradas por la feligresía.
estando don Alberto Caselles todavía en vida, siendo abad de Gandía, eso se hizo en tiempo de don Alberto Caselles. Después, la feligresía de la colegiata, por ejemplo, de cada subvención, Cristo el Amparo, la sacristía y casi las 200 piezas de orfebrería que hay entre en los altares o en la misma sacristía, esas se han ido restaurando poco a poco también por los feligreses. La misma cruz que preside el altar mayor, gótica, copia de la que había antes del 36, fue sufragada por los propios feligreses de la colegiata. Es decir, la colegiata de Gandía ha hecho muchas cosas. La feligresía de la colegiata ha hecho muchas cosas. Pero es cierto que también nosotros decimos, cuando hay una fundación, es porque hay un interés de todos por conservar algo que es patrimonio. Aquí no estamos hablando de iglesia, estamos hablando de patrimonio. Entonces, cuando hay una fundación, oye, si tú no quieres colaborar, salte. Bueno, es que... conocemos la opinión de Loic, también me interesa saber tu opinión. Yo creo que más que una dejadez, ha habido una mala rehabilitación. Y como yo creo que estamos todos de acuerdo, cuando hay una mala rehabilitación, no digamos negligente, pero una mala rehabilitación, pues hay seguros, hay responsabilidades. Hay responsabilidad, y, claro. Y me gustaría diferenciar una mala rehabilitación de dejadez, porque no es lo mismo. De acuerdo, aquí, pues bueno, yo considero que a lo mejor, no quiero hablar de obsolescencia programada, pero ya es casualidad que a los 10 años, ¿no? Justo. Claro, yo creo que está. No, pero es que hay notas de prensa emitidas por nosotros que si las obras terminan en el 2010, yo tengo una nota de prensa de febrero del 2011. El concierto de Jordi Savall fue Navidad del 2010, creo. Pues en febrero de 2011, dos meses después, tengo una nota de prensa emitida por nosotros desde la colegiata donde se dice que hay desprendimientos. Pues yo creo que no soy letrado como nuestra compañera Carmen Sucas, pero... Y Comsa ha venido, se le invitó también al señor arquitecto de entonces a venir, han estado, pero nadie ha sido capaz de asumir responsabilidades a día de hoy, ¿no? Carmen, voy a acabar contigo para despedirnos. ¿Qué quieres que te diga? Pues no sé, que me parece. Opinión final. Mi opinión final. Pues mira, se me acaba de ocurrir ahora. ¿Para cuándo tendremos en Gandía el famoso Cançoner de Gandía? Que no está aquí y es uno de los tesoros culturales que deberíamos de tener aquí. Pues recoge el testigo que sí. Se pagó Llorens. Pues cuando entre todos, por ejemplo, toda la fundación, pues se decida a pedirlo, ¿no? No solo canciones de Gandía, las estatuas también, por ejemplo, que son de la Puerta de los Apóstoles. Por ejemplo. Hay muchas piezas que entre todos podemos hacer fuerza, pero claro, al final yo puedo pedir, oye, dame esto, pero si no hay un interés por parte también de las entidades locales, de decir, oye, vamos a pedirlo, ¿no? ¿Dónde están esas figuras? En el Museo de Barcelona. En el Museo de Cataluña. Museo de Arte de Barcelona. ¿Tu pregunta satisfecha? Yo contentísima. Ojalá pudiéramos lograr y se lograra que volviera el Cançoner a Gandía y también las piezas que formaban parte del pórtico de la colegiata. Que también están en el mismo sitio. Mi agradecimiento por estar en la Tribuna Comarcal, muchas gracias de nuevo, en este caso desde tu domicilio, y no ha podido ser aquí en el plato de Comarcal Televisión. Eric Pomar, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. También, Antonio Agustín, muchas gracias. Encantado. Paco Llorens Azarote, licenciado en Comunicación Audiovisual, destinado en Roma, allí da clases para... En la escuela pública. Tú, en la escuela pública, en el liceo Cervantes. En la escuela pública es mejor. Sí, lo que pasa es que arrepiéntete. No me arrepiento. Punto de condición toda la mala salvación. Y atiende a los periodistas también por su calidad de licenciado en comunicación audiovisual, que hablan en español para que, bueno, darle la mejor información en la Santa Sede del Vaticano. A todos, muchas gracias por estar con nosotros y a todos ustedes, gracias por la Comarcal Televisión para informarse cada día.